desarrollo organizacional se trataría de aquel cambio planificado que hace la empresa con el fin de mejorar aspectos organizativos, pero que no afecten a la estructura profunda de la organización. Estamos en un proceso de continuo cambio, las organizaciones también. Hay cambios tecnológicos, cambios de nuestro entorno, cambios legislativos, una competencia cada vez más intensa. Todo esto, además, junto con la tendencia social en la cual cada vez valoramos más el cambio frente a los procesos de estabilidad, hacen que las organizaciones tengan también que cambiar. Por lo tanto, ante esa necesidad de cambiar, las organizaciones lo que deben hacer es, de alguna forma, anticiparse al cambio. ¿Cómo? A través de procesos de desarrollo organizacional, en los cuales la organización lo que va a hacer va a ser hacer un cambio planificado, anticipado, planeado, con el fin de mejorar aspectos de la organización, pero que, insisto, no afecten a procesos profundos. Esto, por tanto, lo diferenciaría de otros procesos como pueden ser la transformación organizacional o el cambio radical. Por poner ejemplos, el desarrollo organizacional sería distinto a cuando, por ejemplo, pues una empresa es absorbida por otra o hay una fusión de empresas, lo cual eso ya es un cambio más radical. Aquí estamos hablando, por tanto, de un proceso planificado. En este proceso planificado se producen varias características. La primera es que, digamos, en ese cambio va a estar coordinado por un consultor externo. Debe ser alguien externo a la organización quien dirija ese cambio, ese desarrollo organizacional. Otra característica es que normalmente vamos a trabajar siempre con los miembros de la organización, con los trabajadores, de manera voluntaria. Es decir, solo van a participar aquellos que quieran, de alguna forma, estar en ese proceso de cambio. Y en algunos casos, alguna de las técnicas, se va a hacer de manera residencial. Es decir, se va a hacer fuera de jornada de trabajo y se va a hacer fuera de lo que serían las instalaciones. Existen multitud de técnicas de desarrollo organizacional, pero podemos agruparlas básicamente en dos grandes áreas. Hay técnicas que van a trabajar aspectos organizativos, como pueden ser, por ejemplo, ejemplos concretos, las técnicas de círculo de calidad o, por ejemplo, los procesos de sistemas abiertos o los centros de evaluación. Serían técnicas que trabajan aspectos organizativos. Y habría otro conjunto de técnicas que lo que van a tratar van a ser aspectos de grupos sociales, de relaciones sociales, cuando lo que queremos es mejorar las relaciones grupales dentro de la organización. Y aquí podemos hablar desde, en los grupos T, desarrollo de equipos, la resolución de conflictos intergrupales, etc. En cualquier caso, insisto, es conveniente que la organización, de alguna forma, se anticipe al cambio, planee ese cambio y, de alguna forma, lo haga de manera planificada y no traumática.